¿Cómo están, señores? Vamos a leer la palabra de la Biblia. Es la palabra del libro de Hechos. Hechos capítulo 3 del 1. Del 1 vamos a leer. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. 남에서 안전병이 된 자를 사람들이 메고 오니 이는 성전에 들어간 사람들에게 구걸하기 위하여 날마다 미문이라는 성전 문에 두는 자라. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니 곧 나사렛 예수 그리스도 이름으로 걸으라 하고. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고. Tomándole por la mano derecha le levantó al momento, se le afirmaron los pies y tobillos. 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando alabando a Dios. 모든 백성이 그 걷는 것과 믿음 하나님의 찬미함을 보고 y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. 그 원래 성전 미문에 앉아 구걸하던 사람인 줄 알고 그에 당한 일을 이나 심히 기억이며 놀라니라. Le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. 나은 사람 베드로와 요한을 붙잡으니 모든 백성이 크게 놀라며 달려 나아가 솔로몬의 행각이라 칭하는 행각에 모이거늘. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. 베드로 이것을 보고 백성에게 말하되 이스라엘 사람들아 이를 왜 기이히 여기느냐 우리 개인의 근능과 경건으로 이 산을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Abraham과 이삭과 야곱의 하나님 곧 우리 조상의 하나님이 그 종 예수를 영화롭게 하셨느니라. 너희가 저를 넘겨주고 빌라도가 놓아주기로 결단한 건 너희가 그 앞에서 부인하였으니. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Dios, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. 너희가 거룩하고 의로운 자를 부인하고 도리어 살인한 사람을 놓아주기를 구하여. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, pedisteis que se os diese un homicida. 주를 죽였도다. 그러나 하나님이 죽은 자 가운데서 살리셨으니 이 우리가 이 일의 증인이로다. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Vosotros. 너희 형제들 너희가 알지 못하여 그리하였으면 너희 관원들도 그리한 줄 아노라. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. 그러나 하나님 모든 선지자의 입을 의탁하사 자기 그리스도의 해 받으실 일을 미리 알게 하신 것을 이와 같이 이루셨느니라. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. 그럼 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이함을 받으라. 이같이 하면 유쾌하게 된 날이 주 앞으로부터 이룰 것이요. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. 주께서 너희를 위해 예정하신 그리스도 곧 예수를 보내시리니. Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. 영원 전부터 거룩한 선지자의 입을 의탁하여 말씀하신
만유를 회복하실 때까지는 하늘이 마땅히 그를 받아들이라. A que en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Hasta aquí vamos a leer. 우리는 우리 손에 대부분 모두 성경 66권을 한번 손에 들고 있습니다. Casi la mayoría tenemos los 66 libros de la Biblia en la mano. 제가 어릴 때는 이 성경을 갖는 것도 쉽지 않았습니다. Cuando yo era pequeño no era fácil tener esta Biblia tampoco. 그래서 이제 그 성경을 읽게 하기 위하여 마태복음 막 나누어진 걸 가서 교회에서 예배 마치면 빌려줬습니다. Para poder leer la Biblia en la iglesia nos prestaban libros separados de San Mateo, San Marcos. 빌려주면 일주일 동안 읽고 돌려주면 또 마가복음 이런 식으로 성경을 읽었습니다. Cuando leíamos durante una semana nos prestaban y devolvíamos a la siguiente semana y nos prestaba San Marcos. Y mucha gente así iba leyendo. 그런데 우리가 성경을 읽으면 성경 안에 있는 하나님의 마음을 발견해서 Cuando leemos la Biblia descubrimos el corazón de Dios que está dentro 그 de la Biblia. 하나님의 마음을 우리 마음에 받아들이는 것이죠. Y es aceptar el corazón de Dios en nuestro corazón. 그래서 하나님은 그 하나님 안에 있는 마음을 우리 속에 전해 주시기 위하여 Y Dios para poder transmitirnos ese corazón de Dios a nosotros. 말씀으로 나타내신 것입니다. Había manifestado 여러분, 우리가 el corazón de Dios mediante 그 la palabra. 말씀이 하나님이 뜻하는 그대로 우리 마음에 받아들이게 될 때에 sea quien fuera cuando acepta esa palabra de Dios conforme a como Dios lo desea. 하나님의 마음을 갖게 되는 것입니다. Todos llegarán a tener el corazón de Dios. 그러면 여러분이 그 하나님의 마음을 가지고 산다면 Si ustedes viven con el corazón de Dios 옛날에 여러분하고 도저히 비교할 수 없는 새로운 삶이 만들어지는 것입니다. Una vida totalmente incomparable a antes llegarán a vivir ustedes. 근데 우리는 그냥 성경에 읽은 좋은 교훈이라고 생각하는 사람들이 많아요. Pero mucha gente lee la Biblia y dice, "Ah, es una buena moraleja." 착하게 살아야 하고 Debemos vivir de manera buena, debemos ser honestos, debemos ser fieles. 이쪽으로 마음을 Y así uno se cautiva el corazón hacia la obra. 성경이 말한 이 하나님의 말씀 모두 하나님의 마음을 그대로 표현한 것이고 La palabra de Dios que habla la Biblia, el corazón de Dios está como 마음이 여러분 말씀을 통해 여러분 마음 안에 들어옵니다. Y mediante la palabra el corazón de Dios entra en el corazón de ustedes. 어제 약간 감기가 있어 목이 많이 안 좋았는데 Ayer me dolía bastante la garganta, tenía síntomas de gripe. 제 아내가 도라지 차라고 하는 걸 주었어요. Mi esposa me dio un té. 도라지 차를 먹고 너무너무 목이 편해. 아침에는 목이 아주 좋아져. Realmente tomando ese té mejoró bastante mi gripe. 내가 좀 전에 제 아내한테 이야기했어요. Yo le dije hace poquito a mi esposa. 도라지 차 좀 금방 가져올 수 있느냐고. Querida, ¿tú puedes traer ese té? 제 아내가 이제 목사 아내가 돼서. Ella es esposa de pastor. 그는 총알 같이 합니다. Ella lo hace como una bala. 아내 올라오기 전에 y antes de subir al púlpito tomé ese té. 이 아내 고맙고 agradezco a mi esposa y agradezco a Dios porque 도라지를 만든 하나님을 감사했어요. agradezco a Dios que ha hecho este té. 그리고 목소리 정말 좋아지는 걸 느낄 수가 있었어요. Yo podía sentir que mi voz bastante mejoraba. 옆에 황양이 계셨는데 estaba al lado del anciano Juan. 도라지 차가 목에 좋냐고 Y es bueno este té para la garganta. Me dijo que es muy bueno. Y recibió reconocimiento del doctor. Es algo muy simple. Mi esposa me dio eso porque es bueno para la garganta. Si ella no hubiese pensado eso, no me iba a dar a mí eso. Bastante mi garganta estaba mal ayer. Pero realmente mejoró muchísimo mi garganta. Y así simplemente vine a la mañana. Cuando volví a tomar, mejoraba de nuevo. Era algo muy simple. Solamente tomé este té. Uno simplemente oye mediante el oído la palabra de Dios. Ese corazón de Dios que está dentro de la palabra de Dios, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, cuando eso permanece en nuestro corazón, dentro de nosotros ese corazón de Dios se manifiesta tal como es. El corazón de ustedes arrogante, engañoso, malo, fornicario, tiene deseo, su orgullo es tan fuerte.
Nada es problema. 그건 우리 그 오래전에 아담으로부터 물려받은 사단으로만 물려받은 마음인데. Es el corazón que hemos recibido hace tiempo atrás mediante Satanás. 외워서 되는 게 아니고. No es que la Biblia no tiene que memorizar y con eso basta. 그 마음의 의미를 내 마음에 받아들이면. El sentido de la Biblia que está en la Biblia cuando lo aceptamos. ¿Por qué yo estoy predicando? La gente siendo engañado lee la Biblia pero lo acepta de manera distinta. 너무너무 정말 안타까운 게 뭐냐면 siento tanta, tanta pena. ¿Por qué? 저는 진짜 가나 대통령 realmente el presidente Ghana, el presidente Jonathan Mill. 그 대통령은 마지막 세상을 떠나시면서 cuando él falleció en realidad 많은 사람을 주님 앞으로 인도했어요. Había guiado a mucha gente delante de Dios. 왜냐하면 그 대통령이 돌아가시는 그날 아침에 제가 만났어요. Porque yo me encontré a la mañana de ese día que falleció. 영부인이 주님 캠프에 오셨다가 la primera dama vino a nuestro campamento y me pidió oración por el presidente. 그래서 이제 우리가 그 다음 날 아침에 대통령 궁예를 갔습니다. Al día siguiente fuimos al palacio del presidente. 그라시아 합창단 이 소프라노 둘이가 가나 노래 두 곡을 불렀습니다. Las dos miembros del coro Gracias cantaron la canción en Ghana y el presidente cantó con nosotros. 너무 몸이 불편하시. Él estaba recostado sobre la silla y estaba muy enfermo. 대통령께서 저에게 하시는 말씀이 y me dijo el presidente a mí. 가나 대통령 온 아담에서 대통령 저하고 동갑이셨습니다. Él tiene la misma edad que yo. 1944년생입니다. Es del año 1944. 2012년이었고요. Y cuando nos encontramos era el año 2012. 그때 대통령이 저에게 입을 여셨습니다. Y él abrió la boca delante de mí. 대통령이시라 그러시니 모르겠지만. No sé si porque es presidente. 많은 이야기 안 하시고. Otra cosa no dijo él. 당신의 그 정확한 마음의 요점을 저에게 얘기했어요. Solamente me había dicho el punto de su corazón, el punto exacto. 보통 사람 생각이 전혀 다르셨어요. Él era presidente, pero tenía un pensamiento distinto a otras personas comunes. Yo me levanté esta mañana. Desde hace tiempo atrás, mi doctor personal me está tratando, pero está empeorando más y más mi enfermedad. Hoy en día el especialista viene y me trata, pero estoy empeorando más y más. 오늘 아침에 내가 일어났을 때 me levanté esta mañana. 앞으로 5일 더 살 수 있겠나 생각을 yo pensé, ¿será que podré sobrevivir más de 5 días? 5일 더 살기 어려울 것 같이 느껴졌어요. Sentía como que sería difícil que sobreviva 5 días más. 지금 모두 잘 지냈는데 yo estoy ahora pasando muy bien como presidente. Pero ¿cuál era el problema? Cuando yo muera con empeño congregué a la iglesia. 주일날 예배 거의 안 빠지 참석했기 때문에 yo congregué a la iglesia. 가나시민은 나를 보고 가나의 제일 믿은 좋은 대통령이라고 말을 Los 합니다. Los miembros me dicen que soy el presidente con más fe en Ghana. Pero yo 지었다. he cometido pecado. No pude obtener el perdón del pecado. 죽음 앞에 내가 두렵다. Estoy delante de la muerte y tengo miedo. 나 대통령이 그렇게 솔직하게 이야기를 하겠습니까? Un presidente de un país, ¿quién sería tan honesto? 수만 명의 목사가 있지만 Hay miles de presidentes, miles de pastores en Ghana. Esta vara ha sido a Dios que me ha permitido estar delante del presidente en ese momento. Podía contar exactamente cómo obtener el perdón del pecado y estaba agradecido. Y él no pensó absolutamente nada. Tampoco tenía deseo de vivir más. Claro, si hubiese podido vivir más, iba a querer vivir más. Pero él quería obtener el perdón del pecado mediante la gracia especial de Dios. Realmente, yo no vivo en Ghana, vivo en Corea. Un día antes llegué a Ghana, realizamos el campamento de IYF y la primera dama había dado un mensaje de felicitaciones y ella esperó hasta que termine el evento y había mencionado esto. Y al día siguiente fui al palacio presidencial. Con el carro ella vino y me llevó a mí. Y yo le dije al presidente, Su Excelencia, ¿cómo usted supo que era enfermo, que era pecador? Yo cometí pecado, ¿no sería pecador entonces? Y yo negué eso. No es así, Su Excelencia. El presidente se asustó. Yo le dije, ¿en qué país? El presidente, el pecador, ¿quién juzga su propio pecado? Jamás.
El pecador, el que juzgue su pecado, no tiene sentido. El que el juez lo juzgue, eso es la declaración. Pero la más precisa, en Gana tampoco el criminal fija su propio crimen. ¿Quién es el que juzga? Es Dios. Su excelencia, ¿hay la sentencia final de que le ha juzgado su pecado? ¿Usted lo conoce? De repente el presidente se asustó. ¿Que hay una sentencia final acerca de mi pecado? Sí, su excelencia, claro que sí. ¿En dónde está eso? En la Biblia. ¿Usted quiere verlo? Sí, quiero verlo. Y yo le abrí Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Su excelencia. Mientras que yo hablo mucho de esta palabra ante abogados. Un abogado dijo que esto tiene el formato de una sentencia final. ¿Por qué Dios ha puesto esto en la Biblia? Porque desea decirlo esto a su excelencia, el presidente Jonathan Mill de Ghana. Usted ha cometido pecado. Pero usted es justo mediante la sangre de Jesucristo, mediante la redención en Jesucristo. Esto es la sentencia final. Hemos cometido pecado. Somos pecadores. Pero Jesucristo se puso todo en lugar de nuestro pecado. Y es justo, es algo muy obvio. Su excelencia, oyendo esta palabra, se conmovió. No sabía cómo hacerlo. Estaba feliz. Y luego, yo le leía varias partes de la Biblia, especialmente en Primera de Corintios 6. Hemos cometido pecado. Hemos cometido tal pecado y los que han cometido tal pecado no pueden ir al reino de Dios. Pero en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios, habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Yo le iba leyendo eso. Y el presidente que había dicho, aleluya, aleluya, ahora yo soy justo, ahora yo fui lavado, ahora yo soy santificado. Así lo había aceptado. Y estaba muy feliz. Y el presidente dijo, muchas gracias, pero ahora estoy muy cansado, yo quisiera descansar. Entonces, yo le llamé a la primera dama y le dije para que atienda al presidente. Y yo vine al evento. 4 horas después, la primera dama nos llamó que el presidente para erigirse en el reino glorioso del Señor, que recibió el llamado de Jesucristo. Yo le he dicho esto a mucha gente de Ghana. Y mucha gente de Ghana obtuvo el perdón del pecado mediante esta palabra. A menudo pienso, después de ello, presidente Jonathan Mill, presidente Ghana, usted, no solamente usted ha ido al reino de Dios. Mediante usted, mucha gente realmente ha conocido el camino para ir al cielo. Usted es un siervo precioso del Señor que hasta la muerte a mucha gente ha guiado a Dios. Yo a mucha gente le digo al presidente, a ministros, y muchos aceptan esta palabra. Hay muchas cosas que la Biblia nos dice. Pero cuando la palabra de Dios en nosotros sigue vivo,
aquella palabra que está en Jesucristo. Y cuando lo aceptamos, y eso vive en nuestro corazón siendo la fe, la misma manifestación que ha surgido en Jesucristo se manifiesta mediante nosotros. ¿Todos se han puesto mascarillas? Pero deben decir amén. Solamente los que pueden decir, y los que no, no, pero deben decirlo. ¿Ustedes amén dicen? Sí. Sea a quien entre esta palabra, a quien fuera. Si esta palabra está viva en esa persona, esa palabra trabaja en él. Por ejemplo, el general Naamán tenía lepra. La muchacha Samaria fue llevada cautiva y era criada de la esposa de Naamán. Esta criada tanto habrá sufrido, tanto se habrá quejado de Dios, estará tan triste ella, tanto extrañará a la familia. ¿Cómo es que yo llegué hasta tal colmo? En la casa de un leproso. Será la mujer más infeliz del mundo. Pero en el corazón de esta sierva, ¿qué corazón entró? Nuestro general tiene lepra. Y se puso a pensar. Si va junto a Elías, al profeta de Samaria, se va a curar. 그 마음에 두려움과 슬픔과 고통으로 가득 차 있는 miedo, tristeza, dolor, el corazón de la criada que estaba lleno por ello, un pensamiento le introdujo. Un pensamiento le introdujo. Ese general tiene lepra. Si va junto a Samaria, nuestro profeta se curará. Dentro de ello, el corazón de la criada, claramente estando vivo, trabajaba, claramente se va a curar. Yo le tengo que decir, si nuestro general va a Samaria y se cura, toda angustia se va a marchar, toda preocupación se va a marchar, será feliz, estará feliz y vendrá recibiendo la salvación, se encontrará con Dios y anunciará el Evangelio. Rápidamente, el corazón de la criada se llenaba con el corazón de Dios. Un día, a la esposa del general Naamán le había dicho cómo se curaba de la lepra. Y la esposa Naamán oyó eso. Dos tipos de cosas han surgido. No digas cosas absurdas. ¿Cómo la lepra se va a curar? Hicimos todo, fuimos a miles de hospitales y nadie lo pudo curar. ¿Cómo que un profeta le va a curar? Entonces, en el corazón de la esposa de Naamán, esa palabra morirá. Pero la esposa de Naamán, al momento que oyó esa palabra, ¿qué? ¿Que va a curarse la lepra? ¿El profeta Eliseo? Por un lado, parecía tan absurdo. Sin embargo, tenía interés para la cura de la lepra, entonces ella tenía curiosidad. ¿Entonces alguna vez curó a otro leproso? No, nunca ocurrió eso. Pero como tú estás tan segura de que le va a curar la lepra, es que el profeta Eliseo no tiene nada que no pueda hacer. ¿Cómo? Estando Dios presente, algo va a ser imposible. Nunca curó lepra, pero ha salvado a un niño muerto. ¿En serio? ¿Para qué voy a mentir? Yo también he pensado mucho. Si el general va a Samaria y regresa sin curarse, imagínense cuánto enojo tendrá hacia mí. Claro, yo no diría entonces eso. Pero con convicción, tengo seguridad, la fe de que se va a curar, por eso lo digo. Yo creo. Depende de usted de que crea o no crea. Si usted cree, señora, Dios se va a manifestar. Si usted no cree, él quedará como leproso y ya.
보통 아이가 아닌 거예요. El general, la esposa del general Namán veía que 그 ella no era común. 진지하고, era tan seria la muchacha. Tenía convicción. 그러니까 그 말씀이 나만의 아내에게 받아들일 때. Entonces esta palabra, cuando la esposa del general Namán lo aceptó, vivía su corazón. 그다음에 나만의 아내가 나만 장군에게 얘기했어요. Y la esposa del general Namán le dice al general. Ay, por favor, no digas cosas absurdas. Como que el profeta va a curar sin el no es doctor. Solamente él enseña de que haga buena obra, por favor, no digas barbaridades. Ay, silencio ya. Barbaridades que dice ocho cuarto. Entonces, en el corazón de Namán esa palabra muere. ¿En serio? Mi amor, ¿en serio es así? ¿Realmente se curó la lepra? No curó nunca la lepra, pero curó a muchos muertos. Sí, 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 creo que lo he oído acerca de él. Querido, usted, a ver, vaya a Samaria, será muy bueno. ¿Para qué? Voy a ir hacia la ligera, voy a ir y voy a curarme. Sí, lo digo nada más por decir. Realmente cuando escucha a la esposa de Namán de la muchacha y ella no lo cree, si no cree esa palabra morirá y no podrá trabajar para nada esa palabra. Mi esposo yendo allí se podrá curar de esa lepra tan asquerosa. Sí, claro que sí. Yo anteriormente, en el año 1978, había sido invitado en la villa de Yongchon de los leprosos y realicé la campaña. Muchos pastores de la región de Yongchon, de ese lugar, al que no puedo olvidar, es el anciano Yi Guangyeol, Kim Gangyeol. Tan alto, es canoso como yo, pero era tan guapo. A menudo venía a nuestra iglesia. Jaja, él se sonreía. Realmente era muy guapo. La noche antes del primer día, le dije a que alce la mano los que desean entrar al perdón del pecado. 30-40 personas alzaron la mano. Le dije para que venga a mi habitación y nos sentamos, estábamos todos apretaditos y hasta las 1 de la madrugada habían oído el Evangelio y recibieron la salvación y se regresaron. Despertó a la esposa que dormía. Querida, recibí el perdón del pecado. ¿Cómo lo has recibido? No te voy a enseñar a ti. Ah, tú también quieres obtener el perdón del pecado. Él estaba tan feliz obteniendo el perdón del pecado. Le dijo a la esposa, ya no quiero vivir de esta manera. Haga lo que haga, tú no te vas a meter. Yo quisiera vivir por Dios. Llamo por teléfono al que vende gallinas. Los de la villa del leproso se dedican a la cría de gallinas. El anciano tenía como 6.000 gallinas. Él vendió la mitad. Y el dinero lo puso en una cartera. Empezó a viajar. Se encontró con sus amigos que eran ancianos. Anciano, qué escándalo en nuestra iglesia. Han obtenido el perdón del pecado, estaban felices. Es la campaña que el pastor Oxupa realizó. Te voy a presentar al pastor Oxupa. Ven para recibir realmente. Realiza la campaña en tu iglesia. A mí nos falta, a nosotros nos falta el presupuesto. Anciano Kim sabía que dirías eso. Abre la cartera. Estaba una cantidad inmensa de dinero. Porque cuando uno cuenta el billete, pone un poquito de esto de la boca y él sujetó el billete. Si te doy esta cantidad, ¿tú podrás realizar la campaña? En ese periodo realizamos la campaña en 7 iglesias. Y muchísimos hombres de la villa de los leprosos recibieron la salvación.
qué pena. Después de un tiempo, él falleció. Hasta que sentía, ¿será que él supo que iba a marcharse? Era algo muy simple. Tenía lepra, vivía en medio del sufrimiento, triste, angustia. Y cuando entró esta palabra del Evangelio en su corazón, había cambiado por completo la vida de este hombre. A menudo venía a nuestra iglesia y yo también iba a él y también cortábamos sandía para tomar. Y nosotros fuimos a la Villa Leprosos para de tal manera realizar el funeral. Pasó tiempo. Hasta ahora me acuerdo la figura de ese anciano, cómo sonríe. Realmente él hizo algo tan precioso. Aceptó la palabra del Evangelio. Y esa palabra entró en su corazón. Y esa palabra era la palabra de Jesucristo. Y la palabra que Jesucristo dice no es que mintió. Había mencionado la palabra de Jesús tal como era. Y la palabra de Jesucristo es el corazón de Jesús. Cuando aceptamos la palabra de Jesús, cuando lo creemos, cuando llegamos a entender, el corazón de Jesús entra en nosotros. Desde ese momento, Jesucristo con poder trabaja dentro de nosotros. Hoy, había testificado el hijo de la madre que se llama Oksu. Su madre tenía el mismo nombre que yo. Mi padre encima de mí tuvo a dos hijas. Y cuando tuvo al hijo varón después dos hijas. Dice que mi padre estaba tan feliz. Entonces para que me vaya bien. Pagó al hombre que nos pone el nombre y dice que ese señor nos puso Oksu. La mayoría ve como nombre de mujer. Yo cuando iba al colegio, sí, realmente me favoreció este nombre. Cuando yo paso, los niños cantan. 기차길 옆 옥수수밭 옥수수는 자도 큰다. Cuando pasa el tren, el campo de maíz Oksu. Chichi popo, chichi popo, chichi popo. 기차 소리 들려와도 옥수수는 자도 큰다. Aunque pasa el tren, se vende bien el maíz Oksu. Ay, cuando los niños se burlaban así, cantaban y siempre cantaban la canción Oksu. ¿Cómo se canta cuando pasamos en el árbol Oksu? Ni ni na na na. Y a veces me enojaba a mí. Pero aquella abuelita también tenía su nombre Oksu. Hasta hace un tiempo antes de morir, ella obtuvo el perdón del pecado. ¿Cómo ella obtuvo el perdón del pecado? Había aceptado en su corazón la palabra de Jesucristo. En el corazón de ustedes, cuando aceptan el corazón de Jesús, ese corazón que han aceptado se hace igual al corazón de Jesucristo. ¿Logran entender? Se hace el mismo corazón. En esta mañana hemos oído la canción que canta el coro Gracias. ¿Cómo es que el coro Gracias puede hacer tal sonido? Y yo derramo tanta la lágrima cuando estoy sentado allá atrás. ¿Cómo es que ellos pueden? La conductora había creado una nueva manera para que salga la voz. Y había creado una manera que hasta ahora nunca lo han usado.
잘하는데. Todos los miembros cantan muy bien. 버려라. Todos desechan esa manera que lo han tenido hasta ahora. Esta nueva manera deben aprender, deben aprender. No es que ahora empiecen, no se logra así. Y dice que es muy, muy difícil. Y cuando uno aprende eso, todavía están en proceso de aprendizaje. Dice que están mejorando más y más. Personas que cantaban muy bien. A nuestra conductora es muy delicada. Ah, con eso ya basta. ¿Cómo que quiere que cantemos mejor? Es, ya exagera, quiere matarnos a nosotros. Aprendió la manera de producir la voz. Cuando oímos, parece tan absurdo eso. ¿Qué dicen? Es producir la voz sin usar las cuerdas vocales. Algo que es increíble, siempre nos es difícil entender. ¿Cómo es que uno puede hablar sin usar las cuerdas vocales? Cuando uno aprende aquella manera para producir la voz, después de desayunar, hasta las 12 de la noche, por más que uno canta, dice que no queda afónico porque no usa las cuerdas vocales. El proceso que se logra eso. Uno que no canta bien puede aprender simplemente. Pero las personas que cantan muy bien, ya aprendiendo la manera de producir la voz, tiren eso. Aprendan lo nuevo. Es tan difícil eso de aprender sin usar las cuerdas vocales. No puedo seguir en el coro. Tengo que salir del coro. Y le he dicho al a la conductora, ¿por qué haces que sea tan difícil? Es que los miembros no saben. Hay un cambio. No saben que están cambiando. Simplemente tiene que ir a la siguiente etapa, pero piensan de que ya no se puede más. No es fácil, claro. Simplemente deben seguir. Y es una lucha también eso. Es una lucha predicar el Evangelio. Claro, cuando entendemos algo fácil de entender, no hace falta la lucha. Pero cuando nos cuentan un mundo que nuestro pensamiento no puede llegar, rechazamos, nos ponemos en contra. Y Satanás trabaja para que nosotros realmente nos desviemos para leer la Biblia. Cuando profundamente entramos en la Biblia y vemos el corazón de Dios, realmente, señores, hoy en día a menudo digo, después de que Jesucristo resucitó, había venido Jesucristo resucitando entre los discípulos. Cuando leemos la Biblia, Pedro estaba presente allí. En otros momentos se alborota y dice, ¡ay, Señor Jesús! Y se pone a la delantera. ¡Ay, Señor! Ay, Señor, usted por nosotros, mire la señal de la cruz, mire la cicatriz de la corona, mire. Ay, así actuaba. Pero él estaba arrinconado en un rincón y tenía realmente con su cabeza bajos. Anteriormente, él sería el primero en llorar y alborotarse. Pero ¿por qué actuó así? Tres veces negó al Señor Jesús. Cuando Jesucristo fue llevado al monte Getsemaní, todos los discípulos escaparon. Pero yo, Juan y Pedro fueron los que le siguieron. Cuando fueron a la casa del sumo sacerdote Caifás, ahora era Juan conocía muy bien a él y a la portera. Ahora fácilmente entró, aunque estaba la portera, pero Pedro estaba afuera. Juan había dicho, le dice a la portera y le pide, yo le conozco a él, ¿puede entrar conmigo? Sí, que entre. Y cuando entró, la portera mira, Pedro, ¿tú eres el discípulo de Jesús? Yo no. Ah, bueno, entra.
entraron. Tenían frío, se calentaban con el carbón, con la fogata, y ahora la luz resplandecía el rostro de él y se veía el rostro. ¿Eres discípulo de Jesús? No, no, no conozco a él. Tres veces negó al Señor Jesús. Y Cocoroco comenzó a cantar el gallo y luego se acordó de aquella palabra: tú me negarás antes de que cante el gallo tres veces. De tal manera, yo cómo voy a ser discípulo, cómo voy a ser apóstol. Tres veces negué al Señor Jesús. Conmigo no, no, yo no. Y así, cuando Jesucristo se manifestó después de la resurrección, él quería abrazar, él quería hablar con él. Pero por ese pecado de haber negado tres veces al Señor Jesús, yo realmente, él tenía bajito la cabeza. Y cuando luego pasó el Señor Jesús, en su corazón se puso a pensar: ¿cómo que voy a ser discípulo del Señor Jesús? Conmigo no se puede. Tres veces he negado al Señor Jesús. Conmigo no se puede. Estaba en una profunda angustia. Satanás le dice: ¿cómo que tú eres discípulo de Jesús? Tres veces negaste al Señor Jesús. Contigo no se puede. Le dice así. Y de por sí dice: yo no soy discípulo de Jesús. Soy pescador. Y se va a pescar. Y de nuevo va para pescar a Galilea. Y a la mañana temprano, el Señor Jesús fue ahora para predicar en Galilea por Jesucristo, por Pedro. Y no pudo pescar ni siquiera uno. A la madrugada le pregunta: ¿hay pez? No, no hay. Tira la red a la derecha. Tiró Pedro. Había atrapado muchos peces. Pedro se acordó. La primera vez que se encontró con Jesucristo, era a sí mismo. No pudo atrapar peces. ¿Hay peces? Tira boga mar adentro, le dice. Y atrapó muchos peces. ¡Sí, Él es el Señor Jesús! Y él saltó y comenzó a nadar. Y Jesucristo preparó el fuego, también el pan y el alimento para Pedro. Y desayunaron. Después de desayunar, Pedro le pregunta: hijo de Jonás, Simón, ¿tú me amas más que estos? Sí, Señor, usted sabe que yo amo a usted. Apacienta mis ovejas. ¿Qué? Apacienta mis ovejas. Pedro ahora pensaba: ¿qué diría? ¿Por qué me negaste? Yo te puse como cabecilla. ¿Cómo que tú eres discípulo mío? Y yo te puse como pescador de hombres. Pero fuiste capaz de negarme. ¿Cómo es que tú eres capaz de ser mi discípulo? Pensó que Jesucristo le diría eso. Pero Jesús le dice: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. En ese momento, Pedro aceptó el corazón de Jesús. Es así. Después de que resucitó, me dice para que apacienta la oveja, para que predique el evangelio. Sí, el pecado de haber negado al Señor también se resolvió todo en la cruz. Sí. Ahora Satanás es tan astuto. Fácilmente hablando, Satanás es mucho más inteligente que nosotros. ¿Correcto? Es correcto. Es muy importante realmente el nivel de astucia en el mundo. Hoy en día a la tarde, desde las 4, como casi una hora, yo juego con la pelota. En nuestro equipo están los hermanos que trabajan en la iglesia.
El diácono y John Juan. Y eso es, ese equipo es el mío. Y el equipo contrario están los pastores. Yo soy de este grupo en la parte de la ofensiva. Y todas las otras personas son defensa. En nuestro equipo está el hermano Baek Yu-hyung. Es como casi un Dios. Ah, ¿cómo fuese el que tire la pelota? Él siempre atrapa la pelota. Es lo mismo. El hermano Lee Jong-han, espectacular. Todos juegan tan bien. Y por más que yo me equivoque, ganamos siempre. Y yo cambié la manera de la ofensiva, sí. Siempre el que tiene mayor puntaje, siempre el que tira en la primera ocasión. Nosotros siempre somos el que tiramos en la primera ocasión. Los pastores hacen una buena ofensiva. Pero más que aquella ofensiva, la capacidad defensiva creo que es un poquito mejor. El nivel es un poquito más alto y lo hacen espectacular y siempre ganamos. Y yo estoy en ese equipo. Ayer también. Hemos ganado 5-2. Siempre el promedio es así. Ah, yo dije, ¿será que ellos pierden porque soy pastor de chupar? No, ellos no tienen aquella capacidad. Uno hace buena defensiva, buena ofensiva, pero lo hacen tan bien la defensiva. Aunque yo sea un poco torpe, por más que tiren como fuese, nosotros lo tomamos. Siempre gana entonces uno. Hermanos, no solamente el fútbol net es así. También la vida de fe es estar en el mismo grupo con Jesucristo. Siempre, aunque lo hacemos mal, ganamos. Sí, por más que hemos cometido pecado, por más que cometemos errores, entonces, sea como fuese, como tire, siempre así ganamos. El equipo contrario, cuando nos tira la pelota, es muy fácil tirar la pelota. La palabra Jesucristo cuando está vivo en el corazón de Pedro. Si yo negué, si cómo es que voy a ser discípulo, yo no soy apóstol, no tengo derecho, soy pescador, voy a ir a pescar. Miles de problemas estando presente. Ahora no querrá realizar el ministerio y quiere ir a para pescar. Pero se encuentra con el Señor Jesús. Y realmente ha lavado todo su pecado en la cruz. Jesucristo dice, apacienta mis ovejas. Apacienta mis pequeñas ovejas. Pastorea mis ovejas. ¿Por qué? Como un pecador como yo va a pastorear las ovejas. Tú no eres pecador. Yo te lavé todo tu pecado. Eres justo. Eres santo. ¿Qué cambió en Pedro? 3 veces negó al Señor Jesús. Tenía remordimiento de conciencia. Cuando quería ser discípulo y estaba cautivado en eso. Pedro, cuando yo fui crucificado, lavé tu pecado, lavé también todo tu pecado, eres justo, y ahora tienes que pastorear mis ovejas y ya. ¿Qué corazón tenía Pedro? No solamente tenía la palabra de Jesús. El corazón de Jesucristo estaba tal como era en Pedro. Y a eso se le dice que es la fe. Sea como fuese, como Jesús me diga, encaje o no encaje con mi corazón. No importa cómo fuese mi pensamiento. La palabra de Jesucristo dice, apacienta mis ovejas. Apacienta a mis corderos. Es eso. Pero cuando vemos nuestros errores, Pedro cuando miraba sus debilidades, 3 veces negó al Señor Jesús, como que voy a ser discípulo de Jesús. Así su corazón se inclinaba. Pero cuando se encuentra
con Pedro, 주고 물을 Jesús, 준비한 게 아니라 no le preparó agua, 이렇게 pan, 약을 먹여 준 거야. Sino que le había 너 나 부인한 거 십자 다 해결돼서 그 죄도 아니야. Ah, un nuevo medicamento. Tú, 문제가 안 돼, 다 신었어. Pero no tiene nada que ver. Yo te perdoné. Apacienta mis ovejas. Y Pedro aceptó ese corazón de Jesús. ¿Quién entre nosotros siendo perfecto podrá servir al Señor? Ustedes ahora también son débiles. Yo, Oxupar, también lo mismo. Me equivoco. También nos peleamos entre marido y mujer. Me enojo. Somos humanos. Yo no soy Dios, soy hombre. Por lo cual, cuando acepto la palabra de Jesucristo, no acepté la palabra de Jesucristo, sino que acepto el corazón de Jesucristo que está en la palabra. En la palabra de Jesús está dentro el corazón de Jesús. 그냥 그 이야기를 귀로 듣는 게 아니라 마음으로 받, 내 마음을 받아들이면 놀랍게도 여러분의 마음은 예수의 마음과 하나가 되는 겁니다. 그럼 여러분 속에 예수님의 말씀이 능력으로 역사하듯이 여러분 마음에 하나님이 일을 하게 되는 것입니다. 어떤 죄인이든지 어떤 악을 행했든지 어떤 더러운 죄를 지었든지 어떤 엄난하든지 어떤 사기 군이든지 어떤 악하든지 간에 여러분 우리가 왜 죄를 짓습니까? 사단의 영이 들어와 내 마음을 지배했을 때 죄를 짓고 그리고 예수님의 말씀이 내 마음 안에도 내 자리에 잡을 때 그때 뭐든 내 마음으로 나 전부 다 예수님의 마음이 물러나는 것입니다. 할렐루야. 여러분 이것을 믿습니까? ¿Ustedes creen en esto, señores? 이 사실을 믿습니까? ¿Ustedes creen esta realidad? 예, 한번 해보고 할렐루야 해봅시다. A ver, 믿습니까? Vamos a decir todos juntos aleluya. 자, 손을 들어서. Alce la mano, pues. 네. Ah, 다시, sí. 다시. Ah, otra vez. 진짜 여러분 우리가 그 말씀을 마음으로 받아들이면 realmente cuando aceptan aquella palabra con el corazón. La criada dice, nuestro general, si va junto al profeta Samaria, le va a curar la lepra. Dentro de aquella palabra se encuentra una voluntad, ¿verdad? Por más que oye la palabra, si no acepta esa voluntad, significa que no está aceptando la palabra. El general Naaman, ¿por qué fue a Samaria? ¿Por qué se fue? ¿Por qué quiso curarse la lepra? ¿Cierto? ¿Por qué creyó en esa palabra? ¿Cuál es? ¿Esto uno de los dos? ¿Cuál? ¿No pueden saber ni eso? Sí. Yeah. Sí. 둘 다지. Es ambas cosas, pues. 왜 그렇게 잘 속아요? Porque ustedes son engañados fácilmente. 내가 그래 속는데 마귀한테는 얼마나 잘 속겠어요? Imagínense ustedes son engañados fácilmente por mí. 하지만 다 마귀 속는 사람들이에요. Ustedes son personas que son engañados por el diablo. 말씀을 마음에 받아들인 그 길밖에 없어요. Solamente el único camino que tienen es aceptar la palabra de Jesucristo. 만일 예수 말씀을 Si la palabra de Jesucristo ustedes lo aceptan en su corazón. El corazón de ustedes será igual de Jesucristo. Amén. 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 Todos han sido pecadores. Dijeron eso. Han cometido pecado y realmente han sido pecadores. Son pecadores. Pero Jesús le dice justo. Sí, cometí pecado. Es cierto que soy pecador. Pero Jesús me dice, justifica, soy justo. Entonces, haber aceptado la palabra de Jesús. Yo soy pecador. Y no acepta la palabra de Jesús, acepta su pensamiento. Aquella palabra de Jesús, cuando ustedes lo aceptan y trabaja esto, ¿saben lo que ocurre? El poder de Jesucristo también surge en ustedes de la misma manera. Aleluya. Amén. Amén. Amén.
정말 그 갈릴리 바다 고기 잡으러 갔다가 고기 못 잡았는데 난 고기를 잡았는데 realmente Pedro fue al mar de Galilea y dijo que no podía más seguir y fue a pescar. No sé dónde fueron aquellos peces. 고기 그 베드로 잡아놓은 고기 놔두고 가는 것 같은 먹으러 가자. Ah, vamos a comer el pez que dejó Pedro allí. Vamos todos. 아, 주님 정말 감사하죠. Señor, qué agradecido nos sentimos. 그 고기에 관심 없어요. Ya no tiene interés hacia esos peces. Dice, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Señor Jesús, yo tres veces negué al Señor Jesús. Soy un hombre tan sucio, tan inútil. Ah, pero realmente, ah, Señor, voy a apacentar las ovejas. Así fue. ¿Qué es lo que le había hecho para que hágalo? Lo haga así, la fe de creer en el Señor. Así lo había hecho. Después de oír aquella palabra, ya no era una persona que negaba, sino que era el que creía. El que creía. Cuando lo creyó así, la manifestación maravillosa de Jesucristo lo podía manifestar mediante Pedro. ¿No les parece maravillosa? Y había visto al cojo del templo La Hermosa. Y siempre el cojo daba su mano para pedir limosna a la gente que pasaba. Ahora Pedro. Anteriormente, ahora conforme hacía su pensamiento, él lo negaba, pero después de que la palabra de Jesucristo entró en él, la palabra de Jesús peleó con el corazón de Pedro y el corazón de Jesús venció. Miles de pensamientos que estaban en Pedro, los pensamientos de Pedro, los pensamientos que Satanás le introducía, y ya eso siendo rey, eso era lo que movía nuestro cuerpo, nos hacía negar, nos llevaba a pescar. Y así nos hacía negar. Pero cuando la palabra de Jesús lo aceptó en el corazón de Pedro, ahora ese corazón de Jesús se convirtió en el corazón de Pedro. Y cuando el corazón de Jesús entró en el corazón de Pedro, el corazón de Jesús era lo que iba conduciendo el corazón de Pedro. Cuando Pedro tenía dentro el corazón de Jesús la palabra de Jesús, él era discípulo de Jesús. Dentro suyo, cuando estaba el corazón de Jesús, aunque su ser era vil, sucio, el corazón de Jesús que está dentro de él le iba controlando ahora el corazón de Jesús. Ah, sí, ese Jesús que está dentro mío puede curar a ese cojo. Ese corazón surgió en el corazón de Pedro. No soy sobresaliente. Yo no tengo poder. Yo no soy inteligente. Yo soy un hombre que niega al Señor Jesús. Pero la palabra de Jesús yo lo acepté. Y cuando lo acepté, esto es el corazón de Jesús. Este corazón de Jesús dice que puede curar a ese cojo. Eso, mediante mi ser, sí, esa enfermedad se curará. Amén. Pedro dice, míranos. Bueno, ah, me dice para que le mire cuánto es que me va a dar mucho. Y le miró. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate. Dentro mío está Jesús de Nazaret. Ese Jesús te va a hacer caminar a ti. En nombre del Señor Jesús de Nazaret, levántate, camina. Y le levantó. Aleluya. Conforme a esa fe, el enfermo se levantó. He visto cómo muchos enfermos se han levantado. Porque yo sea bueno, porque sea justo, o porque dentro de mí está el Señor Jesús. Yo soy tan sucio, y realmente Jesucristo que me ha limpiado está dentro mío. Y yo acepté aquella palabra de Jesús. No es la palabra, es el corazón de Jesús. Me dice que soy justo, sea que fuera lo que diga, yo soy justo. Porque yo lo digo escuchando la palabra de Jesús. Si esta palabra es mi corazón, como Jesús trabaja, sí, yo puedo levantar a ese cojo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
En el nombre de Jesucristo Nazaret, levántate, anda. Le sujeta la mano derecha, le levanta. Aleluya. Dios trabajó. Tenemos un corazón distinto a Dios. Día tras día cometemos el pecado, la maldad. Todos solamente tenemos lo vergonzoso, dejando nuestro pensamiento. La palabra de Jesucristo lo hemos aceptado. Dentro de la palabra de Jesucristo, aquel corazón es el corazón de Jesucristo que viene a nosotros. El corazón de Jesucristo cuando entra en nosotros me guía a mí. Y yo también soy Jesucristo pequeñito. Y ya nos ponen nuestro nombre Jesús. Y de la misma manera, como Jesús trabaja, hacemos el mismo trabajo. Oramos el nombre del Señor Jesús, evangelizamos el nombre del Señor Jesús, y predicamos el nombre del Señor Jesús. Y ya que lo hacemos el nombre del Señor Jesús. Y dentro de nosotros el Señor Jesús, aunque aparentemente pastor Samuel, aunque es el pastor Samuel, dentro está el Señor Jesús. ¿Cuánto fuese? Podemos curar al cojo. Vamos a leer un poquito más la palabra que dice Pedro. El capítulo 3, 15, del 14 vamos a leer. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro nos enseña esto a nosotros. Esa fe de creer en el nombre del Señor Jesús. No puedo curar al cojo. Pero Jesús sí puede curar al cojo. Cuando aceptamos con fe la palabra del Señor Jesús, el cojo creyó. El 19 vamos a ver. El 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. De antemano el Señor Jesucristo deshizo el pecado. Crean, acepten. Crean, es lo mismo que ello. El que sus pecados se borren, eso es el corazón de Jesús. Pero cuando ustedes lo aceptan, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El 20. Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Pedro, 3.000 personas han recibido la salvación y luego 5.000 reciben la salvación. Estas manifestaciones surgen por el Señor Jesucristo. Dios permite aquello. En mayo pasado realizamos la gran campaña. Dios ha realizado cosas maravillosas. Ni en sueño me imaginé que tantos canales emitirían este sermón. Y realmente más de 200 canales transmitieron este servicio. Otoño, en 655 canales habían transmitido nuestra campaña. A nivel de todo el mundo, 1.000 millones de personas, más de 1.000 millones de personas realmente han oído esta palabra. Es simple, dejando sus pensamientos. Esta palabra que anuncia Pastor Josefar es el corazón de Jesucristo. Cuando uno acepta en su corazón eso, el corazón de Jesucristo cuando estando vivo trabaja en nosotros, nuestro corazón se despoja del pecado y estamos en tiempo de refrigerio, estamos felices, nos conmovemos y queremos vivir por el Señor Jesús.
Dios dentro de nosotros esa obra realiza. Es muy maravilloso. Tanta gente, Jesucristo viniendo dentro mío, debe trabajar, pero no sabe eso. Y uno de por sí trata y se empeña. Hay tanta gente. De nuevo recalco. No es eso. El Señor Jesús estando vivo trabaja. Es la fe de creer en Jesucristo. Es creer de que la sangre del Señor Jesús perdonó nuestro pecado, aunque tenemos pecado, no somos pecadores. Ya nuestro pecado ha sido lavado por la cruz. Nos ha dejado limpio de nuestro pecado, somos santos, somos justos. La Biblia así lo dice. Cuando nosotros nos vemos, tenemos muchos pecados. Yo también. Realmente he mentido tanto, he robado tanto. Pero el Señor Jesús en mi corazón me ha dicho que ha perdonado mi pecado por la redención en Cristo Jesús, gratuitamente obteniendo la justificación. Acepté esto en mi corazón. Ahora el corazón que dice que soy pecador se escapó y ahora soy justo, fui lavado por la sangre de Jesús. Empezó a trabajar el corazón de Jesús y Jesús, que no era mi ser, iba guiando mi ser. Y yo quisiera preguntar a ustedes, señores, ¿quién es el que está dirigiendo a ustedes ahora? Hoy también el pensamiento de ustedes les guía a ustedes. Eso es muy malo, es sucio. El pensamiento de ustedes desechando lo que es posible de entender. Espero que con la fe acepten la palabra de Jesús. Jesús también estando vivo dentro de ustedes trabajará. Y de tal manera estará en tiempo refrigerio. Y como curó al cojo dentro de ustedes, Jesucristo, mediante ustedes, desea manifestarse. Crean, por favor. Dios estando vivo trabaja. Muchas gracias.